Amigos de Sport Venezuela, nosotros nos vinimos al estadio universitario, pero esta vez nos ausentamos del terreno de juego porque queremos averiguar cómo vive el fanático venezolano el béisbol desde acá, desde el estadio. Es por eso que el día de hoy traemos un especial dedicado a todas las personas que dan cita acá en los estadios y en las plazas deportivas de todo el país para averiguar cómo se siente esta pasión por el béisbol y cómo vivimos la temporada 2016-2017. Así que ustedes manténganse pegados a las pantallas de Sport Venezuela, que a continuación les traemos el especial dedicado al fanático. Habíamos comentado que nosotros queríamos dedicar un especial al fanático venezolano. Precisamente por eso nos trasladamos al parque de la ciudad universitaria y, como ustedes verán, nos aislamos en terreno de juego porque vinimos a conversar con los verdaderos protagonistas de esta fiesta del béisbol venezolano. Él es Wilfredo Pérez, fanático de los Tiburones de La Guaira, que dice presente en cada jornada de locales de acá de nuestros queridísimos Tiburones. Bienvenido, Wilfredo, a las pantallas por Venezuela. Gracias, muy agradecido. Una pregunta curiosa: ¿qué siente Wilfredo cuando viene al estadio a ver a su equipo de alma y corazón? Esto es una realización, definitivamente, porque estoy desesperado que llegue octubre, porque tengo que seguir a mi equipo a cualquiera de las plazas. ¿Desde hace cuánto tiempo eres fanático de los Tiburones de La Guaira? Cuando aprendí que la pelota era redonda. Imagínense ustedes, pero ahora, una pregunta: ¿cómo crees tú que vive el fanático venezolano nuestro béisbol? El fanático venezolano, sí, somos bien intensos, cada uno con su equipo, con su fanaticar, hace sus grupos, sus combos, todo eso, pero realmente se vive y se vive con bastante respeto, ¿okay? ¿Qué le agregarías o qué le modificarías a esta fiesta que inicia en octubre para todos los venezolanos que tanto amamos este deporte? Lo que diría es un poco más de incentivo por parte de los medios de comunicación, eso. Ahora, les cuento que él es conocido acá en el estadio como el Santa de los Tiburones de La Guaira. Tibu Santa, página oficial. Exactamente, el Tibu Santa. Y de paso tiene su gorrito navideño acá guardado a pesar de que ya las navidades pasaron, porque es su manera de ligar. Así que ahora quiero pedirte por último que le envíes un saludo a todos esos fanáticos y que los invites a que vengan al estadio a apoyar a sus equipos. Claro que sí, mientras haya la oportunidad, haya el recurso, el deber ser es acompañar a nuestro equipo acá o en la plaza, pues que tengan más cercana. Realmente el béisbol es un sentimiento, y es un sentimiento muy nuestro, muy venezolano. Y acá en el parque de la ciudad universitaria lo que sobran son fanáticos que vivan nuestro béisbol y, por supuesto, de diferentes equipos. Acá me encuentro con un grupo familiar que vino a disfrutar del compromiso entre Caribe Anzoátegui y Tiburones de La Guaira. Pero no solamente personas de estos equipos vinieron acá al estadio a pasar un rato distinto. Me pueden dar sus nombres y quiero que me digan ustedes, entre todos, cómo viven ustedes el béisbol venezolano. Mi nombre es Jenny y, bueno, me gusta mucho la liga venezolana y sigo a los jugadores de Caribe de Anzoátegui. ¿A ustedes particularmente qué es lo que más les gusta de venir al estadio por acá? Ver un ron. ¿Y cuál es un jugador que tú siempre vengas al estadio, disfrutes muchísimo verlo jugar y siempre le gritas animándolo? A Marisa. Alexia Marisa. Por acá quiero contarles que no solamente tenemos fanáticos de Tiburones y de Caribe, sino que también tenemos a una magallanera en este grupo, que a pesar de que el equipo ya no está en la postemporada, vino a disfrutar del béisbol. ¿Me puedes dar tu nombre? Mercedes. Mercedes, ¿qué te motivó a venir al estadio a pesar de que el equipo ya no está en el playoff? Acompañar a mi familia. Pasar un rato distinto es lo que quieren los fanáticos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes creen que tiene de especial el béisbol venezolano a diferencia de las otras ligas? Que el público anima mucho y se mete mucho en el juego. ¿Y desde cuándo vienen ustedes al estadio? ¿Desde muy pequeños o tienen alguna particularidad? Nosotros venimos desde chiquitas, pequeñas. Por acá nos dicen que vienen desde chiquitos y, como ustedes ven, son más los pequeños que los grandes los que vienen a disfrutar del béisbol venezolano. Y de esta manera nosotros finalizamos nuestro especial dedicado al fanático venezolano. Sabemos dónde comer acá en el estadio, cómo disfruta el fanático y, por supuesto, esas nimiedades de nuestro béisbol que tanto nos gusta. Mi nombre es Joana Perdomo y para mí fue un gran placer poder acompañarlos a través de las pantallas de Sports Venezuela.
Pero antes de finalizar, yo quiero recordarles nuestras cuentas en las redes sociales. Mi cuenta personal es @joanadpl y también pueden conseguirnos como @sports_bzla en todas las redes sociales para que estén enterados de lo mejor del deporte nacional e internacional. Será hasta un próximo clip a través de nuestro canal de YouTube. Yo soy Joana Perdomo y esto fue Sports Venezuela.